con dos frecuencias semanales, se inauguró el vuelo de la aerolínea Aeroméxico en el destino turístico de Loreto, Baja California Sur, con las rutas Ciudad de México, Culiacán, Loreto, Los Ángeles, representando con esto aumentar la promoción del turismo nacional y extranjero. Alrededor de las 10:45 arribó el vuelo de la aerolínea Aeroméxico a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Loreto. Como ya es costumbre, fue bautizado con chorros de agua. Posteriormente, los pasajeros ascendieron del avión donde ya los esperaban las autoridades. El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, el secretario de Turismo, Rubén Reachi, el presidente municipal de Loreto, Jorge Avilés, entre otros. Posteriormente, se realizó el acto protocolario donde autoridades y ejecutivos de la empresa Aeroméxico dieron a conocer la importancia que recobra para este destino turístico las nuevas rutas. Podemos ya decir que en temporada alta vamos a poder contar con una conexión internacional más robusta. ¿Qué significa? Significa que vamos a poder llegar a tener en esta temporada alta 9 vuelos a la semana, lo cual es un 300% más de lo que teníamos prácticamente hace 2 años. Y ahora tenemos una línea aérea nueva que vuelve a volar con nosotros, nuestra línea bandera nacional, Aeroméxico. Nuestros clientes también podrán conectar a otros destinos internacionales a través de nuestro código compartido con Alaska Airlines. Este nuevo servicio sumará el destino número 46 a nuestra red de rutas nacionales, junto con una amplia conectividad que ofrecemos en 19 ciudades de Estados Unidos, 11 de Latinoamérica, 3 de Europa, 2 de Asia y 1 de Canadá. Los vuelos de Loreto hacia Ciudad de México, Culiacán y Los Ángeles operarán 2 frecuencias semanales, en cómodos horarios con equipos Embraer 145 para 50 pasajeros, con el objetivo de conectar estas 3 ciudades que mantienen un fuerte vínculo comercial, además de que permitirá que los clientes conozcan los atractivos turísticos de cada una de ellas. Ahora Loreto empezará a contar con 9 vuelos a la semana. Y yo quisiera, por supuesto, como ustedes lo plantean, pues que la frecuencia sean más y que los asientos sean más. Porque en la medida, ¿verdad?, que llegue más turismo, pues también se reactiva la economía local. Pero también es cierto, parte de lo que comentaba Rubén y el propio Eustaquio, estos pequeños pasos que se vienen dando también van a requerir del esfuerzo de los propios ciudadanos de este municipio. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. En el Gobierno del Estado trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Hoy tenemos mayor infraestructura de salud, educativa, deportiva, turística, carreteras, pavimento en comunidades y colonias que no lo tenían. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate